Trepada ahí arriba, miren, por eso está la silla ahí, porque me puse a darle una limpiadita a lo que es el mini split de la parte de arriba, porque pues se acumula mucho polvo. Ahorita ya fui a lavar el trapo y anduve limpiando también el cortinero. Voy a limpiar atrás de la televisión porque también hay mucho polvo. Ya de ahí me voy a pasar a limpiar y a sacudir, pero miren, para que vean cuánto hay. Parece mentiras, pero vean, entonces es lo que ahorita voy a andar haciendo, estar sacudiendo un poco para que pues quede bonito. Porque soy amarte me trajo problemas. A través del vaso de mi boca las ganas de verte no se van con nada. Mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana y cagué. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Chicas, yo por ejemplo sé que ya está lleno de polvo y me entra ansiedad, amigas. Estoy unos días así de que voy a limpiar y voy a limpiar, y entonces el día que se llega, chicas, me gusta limpiar todo, andar sacudiendo, moviendo caja por caja, porque pues yo sé que hay polvo.
miren cuánto se va acumulando. Entonces, a pesar de que pues esto no lo utilizo, me gusta limpiarlo. No lo limpio tan seguido porque va a ser mentiras de que lo limpio seguido. Pero cuando lo limpio, sí me gusta limpiarlo bien, sacudir todo y pues ya saber que queda limpia esta área, que no van a haber animalitos, porque normalmente luego las arañas, miren, hay una telaraña, me gusta quitarla y pues dejar todo bien, bien limpio. Ahorita tengo aquí los peluches de mis hijas, los de jirafa. Ya después se los voy a bajar y voy a guardar otros. Y por este lado pues tengo bolsas. Las tengo así para que no se me llenen de polvo. Amigos, ya terminé. Miren, este fue el resultado. Ya pasaron muchas horas. Ahorita quise grabarles porque ya me ando arreglando. La verdad terminé toda greñuda, toda pues, si ustedes saben, me van a entender las que se ponen a limpiar las personitas, ya sean caballeros o mujeres, y cómo termina uno. Entonces lo que queremos es un baño relajante después de todo, andar de aquí para allá. Y pues yo anduve sacudiendo arriba de las televisiones, arriba de los muebles, allá aquellas cajas. Siento que hice una limpieza extrema. También me puse a limpiar lo que es el cuarto de mis hijas. Igual limpié arriba de lo que son los... pues arriba de los closets, donde también tengo cajas, cosas guardadas también. Y anduve haciendo como que un poquito de... pues de limpieza al fondo. No fue total porque todavía me faltó un lado, pero eso ya lo dejé para otro día porque terminé súper cansada. Ahorita ya me ando despintando las uñas. Me las quiero pintar de un tono azul que está hasta allá arriba. Pero me dio risa porque mis hijas me dijeron, ay mami, dice, como que se ve que algo hiciste. Pues ellas luego se dan cuenta cuando acomodamos diferente, ¿verdad, Dani? Dani desde que entró me dijo que su cuarto se lo había limpiado porque lo miraba diferente. Y ahorita Allison me dijo, oye mami, dice, acomodaste aquí tus área de pinturas, ¿verdad? Y yo, sí. Y pues bueno, entonces eso habla muy bien, entonces quiere decir que lo hicimos bien, que sí se ve la diferencia. Y pues ahorita ya vamos a comer, preparé ensalada de atún, algo súper fácil y rico, y aparte no sabía ni qué preparar, de esas veces que se nos va terminando las ideas y que ya no sabemos qué preparar. Aquí también sacudí porque había polvo y pues aquí también... ya está limpio. Lo que me faltó fue el espejo. ¿Ah? Sí. Bueno, en un ratito más les grabo. No les dejé la cámara así como tal porque la verdad ahora sí no me enfoqué mucho en grabar porque hay veces que tenemos que ir a pausar, mover el teléfono. Me anduvieron viendo que andaba trepada ahí arriba del anaquel y del mueble para alcanzar a limpiar porque no tengo una escalera así como que donde yo alcance a limpiar la parte de arriba. Pero pues logré el objetivo, que era sacar el polvo, que era lo que a mí me estresaba. Y pues bueno, ahorita ya voy a ir a comer. Nada más estoy terminándome de despintar las uñas. Dani está como, así como que haciendo lo que estoy haciendo. Que uñas y que rápido. ¿A mi amor? Ajá, las uñas. Voy a ir a comer. Dani va a hacerle así de que voy a ir a comer. Y pues bueno, nos vemos en un ratito más. Y no sé si ya les voy a terminar aquí el video de que vaya a agregarlo con algún otro. Porque luego grabamos poquito de todo y luego ya junto los videos. Sí, aquí lo termino. Espero que este video les guste. Se los comparto con mucho cariño. Y nos vemos en un próximo video. Video. Bye. Ay, ay, aquí quién viene, aquí quién viene. Despídete, mi amor. Bye. Bye, te amo mucho. ¿Dónde estás? Ahí te ves, ahí te ves. Faltó limpieza mi espejo. Pero no importa, otro día. Bye. Ya más tarde nos fuimos por una rica nieve de chocolate. Bueno, nos gusta la de chocolate extreme. Siempre pedimos esa. Ya luego nos pasamos a hacer las compras para la tienda. Aquí estábamos viendo estos peluches. Que a mi hija le gustaba porque dice que estaban súper suavecitos. Y la verdad estaban los colores muy bonitos, así como neutros. Y aquí los estábamos comparando con los santos de ella.
que le digo que casi estaban de su tamaño. Estaba también ese que era un Santa, pero los más bonitos eran estos peluches. Mientras que mi niña Alison y yo los mirábamos, Dani también ya traía uno en el carrito. Entonces aquí pues mi hija nada más los estaba acomodando que para que lucieran bonito. Vámonos, Dani. Están bien suavecitos. ¿Quién viene atrás de mí? ¿Quién viene atrás de mí, Dani? ¿Qué pasó? Dos bolsitas. A ver. Se me terminó mi pimienta, así que vamos a llevarnos dos bolsitas. Llevo también una mayonesa. Hola. Mi pequeña Dani. Y pues venimos por refresco. Pues estos son condimentos, mi amor. Muchos condimentos. De aquí luego me piden lo que es el caldo, pero de camarón. Nada más que no lo veo. ¿Hay sopa, verdad? Vámonos. ¿Hay sopa? Mira, sí. A ver, estoy checando estas sopitas Nor. Miren que ahorita está bien, dice que llévatela a $18.50 en la compra de dos. Voy a ir por otras dos, okay. A ver, esa no. Voy a ir por otras dos de estas. Pero tienen que ser las del... de esta marca, pero creo que no hay, ¿verdad? Las del elotito. ¿A cómo están? 3 por 24. Margarina con sal, ¿no? ¿Cuál será? Estas son margarinas con sal. ¿Así, con esta? Sí, con... hola. Con esas tres. Así está, tú con esas tres. Pero está hasta el 16, ¿y hoy qué es? 18. A ver el identificador. Miren, ahorita tiene un descuento y en la compra de dos te están saliendo a $12 cada uno. Llevamos mantequilla, los juguitos. Pues esto es para la tienda, amigos. Vamos poniendo así, aunque sea de dos piezas. No sé si estén en descuento. Esos Jumex, yo vi un anuncio en Oxxo que los miércoles de 2 de la tarde a 5 de la tarde están al 2x1. Entonces sí conviene muchísimo porque no se encuentra ese precio. Y pues miren, aquí andamos haciendo las compras, buscando algunas ofertas. Mande. De los jugos, ajá. Y ahorita pues ya vamos al refresco y ya nos vamos a la casa. Ay. Unos tres, ¿verdad? Dos. De litro y medio. ¿Tres? Sí, tres. Dos. Tres. ¿Se acuerdan que cuando mamá pidió era que andaban jugando a la pelota? Sí. Sucos. A ver, mi amor, ayúdame a buscar sucos. Dice que 3 por 14.90. Amigas, pues muchas veces de ustedes me han acompañado a comprar lo que es pues mercancía, amigas, en refresco. A lo mejor nunca me han preguntado, pero se los quiero decir porque a veces pueden llegar a pensar por qué no le piden al camión de la coca. Pero ahorita que siento que todavía no tengo, ¿cómo les diré? Como que mucho cliente, amigas, o que por ejemplo tengo que comprar paquetes de mucha coca de 2, mucha de 3. Hay veces que se me hace fácil venir a comprarlas así y yo ir agarrando poquito de todo, porque luego te venden los paquetes muy grandes.
y pues es mucho dinero. Entonces siento que yo trayéndome poquito de todo, siento que se ve un poquito más lleno el refri y así le vamos variando. Ahorita trajimos de 3, de 2, jugos, refrescos chiquitos, de a 600, y siento que así se ve un poquito pues de variedad de productos. Y aquí pues ya tengo la opción de venir y elegir, miren. Y el único beneficio que siento pues aquí en Soriana, que me dan puntos, me dan monedero electrónico, entonces siento que sí me conviene en algunas ocasiones, y más si andas buscando ofertas, siento que sí conviene. Miren, esta coquita yo la vi que nos las dan más caras en la aplicación de la coca. Mira, amor, te está dando en descuento a $9.20. Sí, Coca-Cola regular 250 mililitros. Miren, las galletas con 30, con 50 puntos se las llevas a 30 pesos. Yo me voy a llevar unas. Ayer mi hija hizo un pastel de galleta con unos amiguitos y me dijo, mami, dice, quiero volver a hacer, pero ya ella solita. Llevo unos limones porque está bien caro el kilo, a 54 pesos. Entonces llevo este puñito de limones, tengo unos allá en la casa. Y este mi esposo también lo vio en descuento y echó dos. Déjenme les digo en cuánto los vio. Dice que a 30 pesos con 50 puntos. Entonces pues lleva dos. Y qué bien, porque ya casi se me va a terminar. Y aquí mi niña aquí anda ya descansando porque ya se cansó. Allá la tremenda Dani. Porque es tremenda, amigos. Ahí como la ven, es tremenda Dani. Casi terminamos. Quiero ir por queso. Nada más que eso hubiéramos ido primero porque ya está bien pesado el carrito. Está bien, bien pesado el carrito. A ver, espérenme. No sé, habían descuentos de que compras uno y el otro al 50, pero no sé ahorita. Ay, no, este es queso panela. ¿Será este? No. Dice queso panela, no, este no es. Este vale como 90 pesos aquí. Déjame checar, yo quiero queso blanco. Yo creo. Nos vamos a llevar para las quesadillas de este. La verdad nunca he probado esta marca, pero miren, compras uno y el segundo al 50% de descuento. Nos vamos a llevar dos bolsitas. Yo creo que tienen la... Está más caro que Lala. Todavía tiene buena fecha de caducidad. Si Lala vale 64, ¿no? Lala 64, pero ya tiene el descuento este. Compras uno y el segundo al 50% de descuento. Nos vamos a llevar dos para las quesadillas. Y pues, amigas, no sé si a ustedes también, terminando de hacer el súper, pues como que ya te entra hambre. Y nosotros fuimos por una pizza a Little Caesars, que es a la pizza que les gusta a mis hijas. Y miren, tenían bonito decorado, es por eso que les grabé. Aquí sí les gustan las telarañas y yo quitándolas en mi casa, amigas. ¿Cómo ven? Llegamos, pero ahora es bajar las cosas. Ay, dejé abierto y luego se meten los moscos. Mis hijas, lo bueno que con tantas manitas chiquitas, pero ayudan. Ya llegamos, entonces ahora a bajar todas las cosas. Ya mi esposo se trajo una java porque siempre se me olvidan las bolsas ecológicas. Siempre, siempre. Ya, mi amor. Aquí está mi esposo, miren, con la java. ¿Mande? ¿No hay una más o qué? Cosas pequeñas. Creo que ya no. Solamente los grandes. Hoy es día sábado.
ando atrasada en los videos, pero ese ratito me puse a editar uno. Ya lo voy a subir al ratito, a ver si se alcanza a subir. Y ya para ponerme un poquito más activa. Luego me da... ¿Cómo les diré? No sé, pero a veces que no te dan ánimos de grabar. Bueno, a mí al menos eso me pasa. Y a veces es que he escuchado a compañeritas que también como que de repente ando activa. Y de repente como que se me pasa y dejo de subir videos. Pero... yo digo, no, Karen, tienes que seguir haciendo videos. Y aquí andamos. Y ahorita pues andamos, les digo, bajando cosas. Que ahí vienen mis ayudantes. Me voy a apurar para poder ir a comer. Porque ya ven que nos trajimos la pizza. Compramos la tarjeta Netflix para ver películas ahorita. Que nada más vamos a ver una porque ya no vamos a aguantar más. Mándeme, amor. Ayúdame a abrir. Se me van a caer los refrescos porque vengo con la... Vengo con la cámara. No, y luego pasamos, chicas. Pasamos a tienda Liverpool a comprar una tarjeta de Netflix. Y mi Allison apenas está empezando a pintar las uñas. Ven, sexto, pero miren, la mamá siempre anda pintada de uñas. Y yo se lo aprendí a mi mamá. Entonces ahorita Allison ya tiene como 5 veces que le ha dejado que se pinte las uñas, pero la vez pasada les enseñé una colección de Yuya que la verdad me gustó y mi hija me dice, mami, quiero tenerlos. Y anda emocionada, entonces le dije, bueno, mi amor, ahorita pasamos y compramos los que le hacían falta, pero no manches, ya son un puño. Lo único bueno es de que vamos a compartir, ¿verdad, mi amor? Déjenme volteo rápido la cámara para que vean. Ahorita compramos otra vez rojo porque la verdad a mí me encanta pintarme las uñas rojas y rosas. Entonces como siento que se me va a terminar y es como que un color que siento que se lo llevan mucho, tengo miedo de que ya no lo vaya a encontrar después. Ahorita compro este naranjita, se ve bien bonito. Este y este, chicas. Ya los demás, ella ya, pues la vez pasada se los compré. La vez pasada que fui al Dax le compré este, que este no lo había encontrado. Y ahorita tenían descuento, ¿verdad, mi amor? Creo que salieron como a 31 pesos. Y este azulito, te falta uno este. Allá está, mira. Y este azulito es como el que yo traigo, miren, me gustó mucho. Lo único que siento que le faltó ahora a Yuya es sacar un tono rosa. No tenía tonos rosas, ni fuchsia, ni claritos. Y yo soy, siempre soy de color rosa. Me podré poner algún color así, pero me desespero muy rápido y me los cambio. Vean nada más cuánta pulserita trae mi niña. No trae ni sus uñitas pintadas, miren, nada más una. Ya que se las pinte, se las voy a mostrar. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Mil gracias por haberme acompañado a hacer las compras, a hacer limpieza. Fue un poquito de nuestro día y espero que si se les antoja la pizza, vayan por un amigo. Nos vemos en un próximo video. Bye.